el año 1214-1215. Por tanto, estamos hablando ahora que se van a cumplir, por eso están los Obispados de Santiago intentando promover los 800 años de la llegada de San Francisco aquí como una especie de un año jubilar. A partir de ahí se van a empezar a ir levantando en ciudades lo que son conventos franciscanos. Conventos franciscanos que, ya digo, son órdenes religiosas, viven de la caridad y son sobre todo muy austeros. Este claustro que tienen ustedes aquí, pues es uno de los mejores que hay en España, aunque básicamente lo tenemos aquí. Estuvo sellado porque esto fue cuartel hasta el año 91, aún había militares aquí. Por suerte tampoco entraba mucho, solamente podían entrar aquí lo que eran oficiales, o sea, soldados, muy poquitos podían entrar. Tiene una forma un poco irregular, están viendo pues una serie de arcos que son apuntados, porque siempre que hablemos de franciscanos, siglo XIII, estamos hablando ya de un arte gótico, que en Galicia vamos a tener un problema. La dureza de nuestras piedras no nos permitirá hacer un gótico como en Castilla. Por tanto, vamos a seguir hablando de una especie de románico ojival. Los arcos van a estar apuntados, como están viendo. Son 63 ventanas que estamos viendo. No todos los cuadrados, todos los laterales, tienen el mismo número de ventanas. Por eso estoy diciendo que es irregular. Y ellos realizaban su vida en torno a esto. Por donde entraron ustedes, a la parte de ahí, hoy en día tenemos el albergue para los peregrinos y parte de lo que es el uso provincial. El ayuntamiento que se aprobó, igual no habrá fondos si no se lleva a cabo, volver a retomar la iglesia aquí. La iglesia que hay en el Parque San Lázaro se llevó pues, a principios de los años 20, o sea, 1920 más o menos, hacia allí. Y lo único que se conservó fue la fachada y los ábsides. Por desgracia, los ábsides, al estar cubiertas por casas, no se pueden ver. ¿Qué es lo que más destaca en una orden franciscana?